Hola, bienvenidos a FerOK. ¿Sabes que en nuestras tiendas puedes encontrar todo lo que necesites para tu cocina? Hoy os vamos a hablar de las ollas a presión, tanto ollas express como ollas rápidas. Son un sistema de cocción que nos permite ahorrar tiempo, energía y agua. Más o menos, aproximadamente entre un 50 y un 70% de todos esos elementos en función de la olla que utilicemos. Una vez que sabemos que la olla nos permite ahorrar, sobre todo en consumo energético, tiempo y consumo de agua, tenemos que tener las claves para poder elegir la olla que más se adecúa a nuestras necesidades. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, el material. El material idóneo para una olla a presión es que sea de acero inoxidable. El acero inoxidable es duradero y no se deforma con el uso, no se deteriora. Por lo tanto, nuestra olla debería ser de ese material. Tenemos que tener en cuenta también, por ejemplo, si presenta la base reforzada. Si presenta la base reforzada, nos va a permitir que la olla sea más eficiente energéticamente, pues el calor que se le va a aplicar va a ser aprovechado con mayor eficiencia y distribuido con mayor facilidad. Por lo tanto, vamos a ahorrar todavía más. Los sistemas de cierre, un sistema más clásico, y tenemos que tener en cuenta cómo va a gestionar la olla la presión. Si es una olla más tradicional, en la que simplemente tiene una válvula que va a girar a la misma velocidad en cuanto empieza a tener presión en el interior por el vapor de agua que se va acumulando. Y otra olla es la que directamente tenemos un indicador que nos va diciendo el nivel de cocción y una válvula que nos va a permitir expulsar vapor si la presión que se acumula en el interior es muy grande. Luego, otro factor que tenemos que tener en cuenta es el tamaño. Las ollas más pequeñitas suelen ser de unos 2 litros y medio, que sería lo necesario para una o dos personas. Luego tenemos ollas de 4, de 6, 8, 10 litros e incluso ollas más grandes. El tamaño aproximado medio para una familia sería una olla de en torno a los 6 litros.